Lo has pronunciado muy bien, mi nombre lo has pronunciado muy bien, muy bien. ¿Cómo es? Belko Paunovich? Belko, Belko lo ha dicho Belko, muy bien. Belko, Belko sí, bien. Bueno, por si tenían dudas compañeros ahí está Belko Paunovich. Belko Cine Imperial para Estrella TV completamente en vivo para todo Estados Unidos. Bueno, un rival que conoces bastante bien, Chivas. Y yo creo que la mayoría queremos saber si si tú tendrás por ahí cierta como rivalidad sacarte alguna espinita ante este rival y si sientes alguna ventaja porque ya conoces a la mayoría de los jugadores bueno, es un partido desde luego eh, eh, especial para mí es un partido eh, por primera vez que me toca eh, un partido de este tipo eh, por lo tanto a nivel personal es una cosa pero a nivel profesional eh, sobre todo lo que para mí significa este partido. Es un es un gran encuentro entre dos equipos que para los dos aficiones eh, significa mucho. Por lo tanto, poniéndome a mí eh, completamente de lado, aquí lo que los que importan son es, en, en este caso son, es nuestro equipo, la rivalidad que existe y eh, sí, desde luego, creo que conozco bien eh, al rival, sobre todo los jugadores con los que he tenido eh, la oportunidad de trabajar eh, durante un año a los que tengo muchísimo afecto y con los que he tenido una magnífica experiencia y relación. Eh, pero todo esto se pone de lado, obviamente, de nuestra parte y de ellos también. Sabemos que cuando el primer partido, el eh, primer pitido no se pronuncie, ya la rivalidad es completa y cada uno mira por sus partes. Yo de, de mi parte eh, máximo respeto hacia el rival, su afición, el club y máximo compromiso hacia hacia mi equipo, hacia Tigres y hacia los muchachos con los que trabajo. Por lo tanto eh, va a ser desde el, desde el día que fuimos eliminados en League Cup este partido está en nuestra mente y estamos preparándonos al máximo. TV Azteca. Ah. Buenas tardes, profe. Por acá, Jonathan Aguirre de TV Azteca. En los últimos días se ha trascendido la información de una posible salida de Luis Quiñones del equipo. Incluso se habla de que ha estado trabajando eh, por separado del resto del grupo. Preguntarle cuál es la situación real de Luis Quiñones con el equipo. Sí, me alegro de que me hagan esta pregunta eh, directamente el tema de Luis eh, Quiñones lleva mucho tiempo incluso antes de que nosotros eh, venimos acá eh, y eh, por lo tanto hemos llegado a una eh, a un momento estamos ya todos bien o no ¿Sí? va, va, vamos a centrarnos este hemos llegado a la eh, conclusión de que tenemos que resolver esta situación. Eh, hemos hablado entre todas partes y pensamos que lo mejor para Luis es eh, encontrarle una salida, eh, buscar eh, lo mejor para, obviamente, para él y su familia y eh, también para lo que es, es nuestro equipo. ¿no? Eh, por lo tanto, él eh, está en, no está apartado, pero no está formando parte del, del grupo que está con, eh, preparándose para competir y vamos a ver si encontramos eh, una salida eh, mejor para todas partes, como dije, y, y más que eso no existe. Hola, profesor Roberto Flores, de Multimedios. Eh, en ese sentido, nada más para complementar la, la situación, ¿tiene que ver algo con lo que pasó con el chico el viernes pasado del del encontronazo que sale fracturado que en Jaime, o tiene que ver con el entorno que vive el jugador eh, alrededor? El, el incidente que, que ocurrió es puramente futbolístico, también pues suelen pasar, no nos gusta que pase, pero pasen, pasan en este tipo de eventos donde eh, los equipos compiten entre ellos, los chavales yo siempre digo, y son de una grandísima utilidad para el primer equipo, porque empujan, eh, hacen de sparring eh, incomodan a los jugadores del primer equipo y todos hemos pasado por los momentos cuando cuando eh, pues eh, hay mucha fricción eh, y a veces las cosas eh, se pasan del contexto pero el, lo que sí eh, está claro que nosotros no queremos que estos muchachos eh, bajen su eh, intensidad porque esto nos hace mejores y es lo que tenemos que entender cuando ocurren este tipo de partidos es que están para ayudarnos y por ahí están los futuros jugadores posiblemente del primer equipo y ellos tienen su oportunidad a mostrarse al cuerpo técnico del primer equipo y toda esa motivación eh, creo que forma parte de una cultura que debe existir en un equipo competitivo que piensa no solamente eh, a corto plazo, sino a largo también. Eh, por lo tanto, eso eh, no tiene nada que ver con, con la situación que ha ocurrido después. Es, eh, es, una, es un tema aparte. Aranza. Aranza Garza, Fox Deportes. Eh, profe, preguntarle acerca de cómo se siente personalmente de este encuentro que va a ser Chivas, el equipo que lo trajo a México, y también cuál va a ser la clave para vencer a Chivas. Eh, bueno... Eh, eh, para mí, vuelvo a decir, es un partido especial, es eh, el pa primer, la primera vez que, eh, que me ocurre un partido de este tipo, eh, enfrentarme a, a un ex equipo en el que he estado muy feliz y muy contento y muy agradecido y por lo tanto eh, hasta este punto eh, lo personal y a partir de ahí vuelvo a sacarme del contexto aquí lo que importa son eh, es nuestro equipo eh, son los tres puntos eh, importa que el, todos nos enfoquemos eh, que enfrente vamos a tener un gran rival que para mí es conocido también para nuestros jugadores que se han enfrentado en el pasado y va a ser un gran partido eh, cada uno respetando lo suyo y cada uno con, los con el compromiso que debe tener hacia su equipo pero eh, una una cosa eh, una cosa eh, debe ser es separada de la otra no ESPN. gracias Alex. ¿Cómo está, héctor Tello de eh, de pronto le sorprende que en menos de un año de, de su salida de guadalajara haya seis siete Bajas de, de aquel equipo que llegó hasta una final bajo su mando, y si esperaba que tras su salida quedara todavía una metodología, una idea de trabajo, porque cuando usted llegó a Guadalajara, esa era la intención: que quedara un proyecto a largo plazo en el equipo. Gracias. Sí, yo pienso que eh, Chivas ha continuado con el proyecto eh, eh, en buena dirección y, y han eh, ha habido cambios. Desde luego que yo no, no pienso, y aunque. Sí he estado eh, co, eh, trabajando con, con estos jugadores, pero a mí no me gusta eh, meterme en, en los vestuarios de, de otros entrenadores, por lo tanto, con máximo respeto y con muchísimo cariño hacia todos con los que he estado. Y luego lo que ha ocurrido ahí son, son progresos que han tenido eh, para bien y pienso que, que es un equipo muy competitivo. Creo que él se, él se ha continuado con una identidad y una eh, idea eh, muy in intensa de jugar y, y hasta ahí estamos ya mañana es una gran prueba para, para todos nosotros donde eh, cada uno va a buscar eh, lo mejor para los suyos Tudn. Gracias. Eh, Belko, eh, Vladimir garcía de tu Quisiera retomar el tema de Luis Quiñones, pero por el lado de tu plantel, porque has buscado esa competencia doble por posición. Ya al tomar esta decisión de buscarle salida a Luis Quiñones, te desacompletarías, entendiendo las cualidades que tiene Luis. Eh, ¿Se iría o se trataría de a marchas forzadas ir por un, un, un refuerzo más en esa posición que supla Luis con lo que tienes? Eh, Estás completo. Y si no se logra acomodar a Luis Quiñones porque los tiempos están encima, ¿lo seguirás contemplando? Gracias. Mira, que todo en su, su tiempo, ¿no? Los tiempos, hay que respetar los, los momentos, ¿no? Y yo siempre he dicho, y me ha pasado en otros equipos, esto estamos trabajando con personas y estamos trabajando en un mundo muy dinámico. Eh, eh, hay plazos, límites, limitaciones de otros equipos, de de las competiciones, de, del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la, co la cosa puede cambiar, pero hoy al día la cosa es como lo ha explicado. Si algo cambia en el futuro, yo he sido el primero que eh, he dado segundas oportunidades a, a mucha gente, es, he sido dado la segunda oportunidad yo mismo, por lo tanto, confío en las segundas oportunidades. Y el que no se no se haya equivocado, que levante la mano incluso en esta misma sala. ¿no? Y esto lo he dicho también en el pasado. Quiero decir que iremos, iremos paso a paso y ahora mismo la situación la dejamos tal y como está. Y la otra parte de la pregunta de la competitividad de la plantilla sigue siendo competitiva, teniendo en cuenta también que que Diego Laines ya está llegando a, a su, eh, encontrando a su forma adecuada. Creo que ahí eh, seguimos siendo competitivos y no descartamos tampoco eh, buscar en el mercado alguna oportunidad que nos pueda mejorar. O sea, ¿Hay alguien ahí llamando a la puerta, por favor? Hay muchas distracciones hoy. Ah. ¿Qué tal, profe? De este lado, buenas tardes, Jaime Mar, para Cancha del Norte. Eh, en ese sentido, también teniendo en cuenta que es un técnico que prioriza también el buen ambiente, el tema de la, de la plantilla, el vestidor, ¿usted ha hablado con Luis Quiñones en estas horas? ¿Le ha externado algo? Por ahí se hablaba que el jugador quería más minutos, ¿ha, ha platicado con él? Gracias por preguntarme esto porque lo más importante, eh, o digamos, otra cosa importante. Eh, eh, para mencionar en cuanto a este caso y espero que con esto no se me olvida nada más y no haya más preguntas. Eh, porque el partido de mañana es el, el pinacle que tenemos, pero es. Sí, yo hablo siempre con los jugadores y cuando esto ocurre, yo lo he llamado, le he dicho también cuáles van a ser ahora las modificaciones en cuanto al, al, al trabajo eh, con, el, con el grupo y, 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 y quiero que todo el mundo entienda. Luis es un. Es una persona y jugador muy querido dentro del vestuario, en el propio cuerpo técnico también, pero estas son algunas situaciones y decisiones que, entre, como dije, entre todos eh, se, eh, lo hemos hablado y hemos llegado a esta conclusión. Y por, por eso no ha habido ninguna mala eh, vibra, ningún problema, ni, ni mal, o sea, la conversación ha sido dentro de la, del contexto, eh, ha sido eh, amistosa, desde luego, y. Y e incluso agradable, porque se busca lo mejor para todos y se entiende que se puede desbloquear una situación que lleva mucho tiempo bloqueada. Profe, eh, John Laguna, Fox Deportes, agregando a la pregunta de Aranza, eh, es un sentimiento interesante el enfrentar a Chivas para usted. ¿Te da ventaja el haberlos dirigido hace apenas un año? Yo, no, yo soy muy cauto en cuanto a. a, a hablar de ventajas y desventajas no no me creo mejor que nadie ni me creo peor y siempre me gusta estar en esa en esa línea y mantenerme enfocado a lo que a las cosas que controlo creo que eh, creo que tener conocer al equipo también puede ser algo eh, algo que nos eh, que el rival puede también utilizar en contra yo yo creo que Dios eh, sé lo que pueden hacer para eso eh, o mejor dicho puedo esperar algo y, y no quiero no quiero desviarme por ese camino yo nuestro nuestro enfoque es eh, como todos los demás partidos que cada partido es distinto y especial de, a su manera eh, pero no nos desviamos no en ningún momento quiero que nadie piense que eh, mañana se trata de de, de mi partido contra, contra mi ex equipo, sino estamos disputando tres puntos contra un gran equipo, gran rival y todo lo demás, como dije, lo, lo hay que aparcar, todo lo que era en cuanto a lo personal mío y, y pensar en rendimiento. Yo mañana quiero rendimiento de, de nuestros jugadores, quiero un gran apoyo de, de la afición como nos lo ha brindado en, en los primeros cuatro partidos y en, en, incluido el, en el League's Cup y seguir creciendo porque tampoco mañana es, es el, el último partido de la temporada. Eh, aquí hay dos partidos, primero es el mañana hasta el, la siguiente cima que es el FIFA Break después del partido de Pumas y ahí nos queremos encontrar en una situación en la tabla eh, buena. Por lo tanto, sin, para que eso ocurra tenemos que estar enfocados al máximo, tenemos que eh, todas las distracciones evitarlas, controlar lo que controlamos nosotros y, y dar nuestro, nuestro sello y nuestra identidad del juego que hemos llevado hasta ahora. Muchas gracias, profesor.